Muchachos, buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, vamos a comenzar. Listo, muchachos. A ver, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan bien, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, por acá. Sí. Ok. Confirmen, ¿se ve? ¿Se llega a ver, muchachos, la diapositiva? Sí, se llega a ver, sí, ¿no? Ok. Listo, arrancamos entonces. Bien, muchachos. El día de hoy vamos a trabajar lo que es razonamiento inductivo. Quiero que entiendas muy bien esta parte. Para eso vamos a escribir por acá, mira. Dentro de todos los casos de razonamiento, o sea, porque el razonar, ten en cuenta que el razonar es mucho más que un método. El razonar es mucho más que un algoritmo. El razonar implica usar leyes, usar algoritmos, usar métodos. Y para razonar, muchachos, existen muchos casos. O sea, no es que tú dices, allá solamente existirá un caso. No, 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 hay varios casos. Por eso diremos que el razonamiento se divide en varias partes. Una de ellas es lo que vamos a trabajar el día de hoy, el razonamiento inductivo. Razonamiento inductivo. Justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, solamente una parte, ¿no? Porque en realidad lo que vamos a hacer es inductivo numérico. Pero hay otro inductivo que es verbal. El inductivo verbal se va a encargar el otro profesor. Inductivo, ¿no? Listo. Pero así como existe el razonamiento inductivo, también existe lo que es el razonamiento deductivo. Tú dirás, profesor, ¿qué cosa es eso? Bueno, en el razonamiento inductivo, muchachos, nosotros tenemos que analizar caso por caso y tratar de generalizar. En cambio, en el razonamiento deductivo es al revés. En el razonamiento deductivo, tú tienes que trabajar en base a una fórmula que ya se conoce, que ya se sabe. Estos son aparentemente los dos casos de razonamiento que se trabajan a nivel pre, obviamente, ¿no? Pero si nos extendemos un poquito más allá, nosotros también vamos a conocer lo que es la falsa inducción. Es un caso de razonamiento, muchachos. Falsa inducción. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué significa la falsa inducción? En un ratito te pongo un ejemplo para que lo entiendas. ¿De acuerdo? En un ratito te pongo un ejemplo. Listo. También está, muchachos, también está la falsa inducción. A ver, son solamente tres casos. Por ahora, en lo que te compete a ti trabajar en nivel pre, sí. Bueno, a decir verdad, la San Marcos no pregunta por este caso, por la falsa inducción. Solamente hace hincapié en estos dos. El razonamiento inductivo recuerda que se divide en dos, el numérico y el verbal. El verbal es facilito, es cuando te dicen de cuántas maneras se puede leer una palabra, qué sé yo, ¿no? Pero el numérico es cuando tienes que analizar cantidades. El deductivo, el razonamiento deductivo, ¿cómo es trabajar en base a una fórmula que uno ya conoce. A ver, vamos con algunos ejemplos para que me comprendas mejor, mira. Una pequeña motivación, digo así, mira, Kelly recibe de parte de su amigo Daniel una rosa el día lunes.
tres rosas el día martes, cinco rosas el día miércoles, y así sucesivamente. Pregunta, ¿cuántas rosas habrá recibido Kelly de parte de su amigo Daniel el sexto día? Muy bien, entonces digo lo siguiente, hagamos un cuadro para entender esta comparación. Recuerda, el primer día recibe una rosa. El segundo día, que es martes, recibe tres rosas. El tercer día, que es miércoles, recibe cinco rosas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas rosas recibirá el sexto día? Lo que tú tienes que hacer acá es tratar de encontrar una fórmula, tratar de buscar una fórmula, de tal manera que utilizando los números, los días, puedas encontrar la cantidad de rosas. ¿Y sabes cuál es la fórmula? La fórmula es multiplicar por 2 y quitarle 1. Multiplicar por 2, verifícalo por favor, y quitarle 1. Multiplicar por 2 y quitarle 1. Esa es la fórmula. ¿De acuerdo? Y lo comprobamos, mira, 1 por 2 menos 1 es 1, 2 por 2 menos 1 es 3, 3 por 2 menos 1 es 5. Entonces ya tendría yo que en el caso 6 es por 2 y menos 1. Claro, 11 sí o no. Pero de seguro surgirá la pregunta donde todos ustedes dirán, profesor, ¿y cómo sabía que era por 2 menos 1? Tranquilo, ahorita te voy a enseñar, esto es solamente un ejemplito. Tranquilo, tranquilo. La respuesta sería 11 rosas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar esa fórmula en cada ejercicio? Bueno, hay algunos números que tú tienes que reconocer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira, cuando hablamos del razonamiento inductivo, te estaba diciendo que es analizar caso por caso, construir y en base a esa construcción generalizar, formular leyes, conceptos, propiedades. A ver, profe, ¿cómo es eso? O sea, es ir de un suceso particular a un suceso general. Es ir de los casos particulares, analizar caso 1, caso 2, caso 3. Yo te recomiendo que lo hagas hasta el caso 4, para que no entres al campo de la falsa inducción. Y en base a ello podemos llegar a la fórmula. Ahora, como te decía, ¿cómo podemos encontrar esos números? Un pequeño ejemplito para que puedas entenderme esta parte. Un ejercicio, muchachos, no es un problema de tu material. Dice, hay el número de triángulos en la figura 25. Entonces, ahí tenemos el gráfico, bacán. Y contamos los triángulos. En el primer caso, en la primera figura, quiero que te des cuenta que es 1. Hay un triángulo. Por lo tanto, digo, en F1 sale 1. En el segundo caso, date cuenta que son 5 triángulos. Profesor, yo veo 4. Tienes que contar bien. Te dicen triángulos, no triángulos simples. Si te dijeran triángulos simples, ahí sí saldría 4. Pero fíjate que hay 4 triángulos simples y el más grande, mira, el más grande, el más grande. Así que sí, son 5 triángulos. ¿Listo? Por lo tanto, digo que en F2 sale 5. Ahora al otro lado. En la figura 3, tenemos 5, 6, 7, 8, 9, me parece, ¿no? Entonces, en la figura 3 hay 9 triángulos. Y por eso colocaremos que en F3 sale 9. Pero ahora viene el detalle. ¿Cómo averiguamos la fórmula? Bueno, quiero que te des cuenta de esto. ¿Cuánto es la distancia entre 1 y 5? Entre 1 y 5, ¿cuánto es la distancia? 4. ¿Bacán? 4, 4, 4. Ahora, ¿cuánto es la distancia entre 5 y 9? También 4, ¿sí o no? Oh, por Dios, mira, también 4. ¿Te das cuenta que es el mismo 4? ¿No? Es el mismo 4, ¿sí o no? Claro. Como es el mismo 4, tú vas a hacer esto. A la posición, al 1, lo vas a multiplicar por 4. Y quiero que te des cuenta que este resultado no te da 1. Se pasa de 1, ¿sí o no? Por lo tanto, hay que restarle. ¿Cuánto le vas a restar? 3. Quiere decir, muchachos, que la fórmula es por 4
menos 3. A ver, profe, abajo, compruébalo, mira. 2 por 4 y quítale 3. 3 por 4 y quítale 3. Obviamente que esto no siempre va a ser así, ¿no? Claro, ¿no? Dependerá mucho del ejercicio, pues. En este caso sí está cumpliendo con lo que te estoy diciendo. Cumple con todos. Por lo tanto, esa es la fórmula que yo debo aplicar. Siempre tomar el número de la figura, multiplicarlo por 4 y restarle 3. Por lo tanto, como a ti te piden la figura 25, ¿de acuerdo? Como a ti te piden la figura 25, debes multiplicar por 4 y restarle 3. Respuesta, jovencitos, 97. ¿Acabó? ¿De acuerdo? Ejercicio simple, sencillo. Recuerda, tenemos que comenzar a trabajar caso por caso. Acá, como es un ejercicio donde solamente hay 3 gráficos, es normal, podemos hacer 3 casos. Pero ten en cuenta que cuando sea un gráfico o sea un problema donde tenga hasta el caso 5, papá lindo, tienes que analizar hasta el caso 5. Es la recomendación que yo te doy. Bueno, aquí la respuesta sale 97, ¿no? Otro ejercicio, no es un problema de tu material, por si acaso, no es un problema de tu material, es un ejercicio. La suma de cifras de M, y me dicen que es 6, 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
Y muchachos, si la fórmula es por 9, entonces lo único que yo tengo que hacer es ver la cantidad de cifras. ¿Cuántas cifras hay en tu problema original? 200, ¿sí o no? 200 cifras. Quiere decir que ese 200 solamente hay que multiplicarlo por 9. Y al multiplicarlo por 9, ya estoy sacando la suma de cifras. Sale 1,800. ¿Ya está? Sale 1,800. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Sí? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? ¿No hay alguna duda por ahí? ¿Alguna consulta? No, ¿no? Ok. Listo. 1,800. Vamos con otro ejercicio, ¿te parece? El ejercicio número 3. No son problemas de tu material, ¿eh? Son ejercicios. Son ejercicios. Ejercicios que yo he planteado, ¿no? He resuelto acá en diapositivas para compartirlo con todos ustedes. Listo, mira, dice, calcule la suma de todos los términos, escucha bien, ¿eh? Todos los términos, todos los términos, todos los términos de la fila 50, escucha bien, 50, 50, 50. O sea, yo no necesito todo hasta la fila 50, no necesito eso, necesito solamente la fila 50. Entonces, ¿qué te parece si analizamos por filas? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Listo. Dime, en la fila 1, ¿cuánto es la suma? En la fila 1, ¿cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? La suma es 1, ¿no? Sencillo. En la fila 2, ¿cuánto es la suma? En la fila 2 es 8, ¿no? Claro, es 3 más 5, 8. Así es. 3 más 5. Bien. En la fila 3, date cuenta que es 27. No, es 7 más 9 más 11, ¿no? Solamente, recuerda, estamos sumando la fila. Estamos sumando la fila. Bien, 27. Y en la fila 4, por si acaso, es 13 más 15 más 17 más 19, o sea, 64. Bien, ahora, ¿llegas a percibir estos números 1, 8, 27, 64? ¿Qué tipo de números son? ¿Sí? ¿Lo llegas a percibir? Son números elevados al cubo, ¿no? O como se le conoce, cubos perfectos. Los cubos perfectos quiere decir lo siguiente, que uno de ellos es 1 al cubo, el otro es 2 al cubo, el otro es 3 al cubo. Pero recuerda, siempre debemos tomar la posición de cada fila, de cada figura. En este caso, la primera posición es 1, ¿no? Se eleva al cubo. La segunda posición es 2, al cubo. Tercera posición, 3, al cubo. 4, al cubo. Entonces, como siempre tomamos el número de la fila, para dar respuesta al problema, tendríamos que tomar la fila 50, ¿sí o no? Claro, la fila 50 sería 50 al cubo. Muchachos, ¿y cuánto es 50 al cubo? 125,000. ¿Se acabó? Esa es la respuesta. Tienes que aprender a diferenciar cuando el ejercicio te dice que es hasta la fila 50, y solamente que te digan la fila 50. Tienes que aprender a diferenciar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta por ahí? No, no. Todo bien. Tania, Juliet, Estrella, Sarita, Valesca. ¿Sí, no? Ok. Vamos con otro ejercicio para poder entender. Recuerda que el razonamiento inductivo es analizar caso por caso.
Bien, a ver, te doy un minutito para que lo intentes. ¿Alguien por ahí tiene alguna respuesta? 151. Yo sacando la suma total. Cuidado, papi. Cuidado, cuidado, cuidado. Listo, vamos entonces. ¿Qué dice el problema? De acuerdo a la secuencia de las figuras, ¿cuántos cuadraditos no sombreados habrá en la figura 150? ¿Ok? Y me dan la figura, ¿no? Listo. Bueno, una consulta, muchachos. ¿Qué entienden ustedes cuando dice no sombreado? No sombreado. ¿Son los cuadraditos blancos o los plomos? ¿Qué entienden ustedes cuando dice no sombreado? ¿Son los blancos o los plomos? ¿Qué dicen? Son los blancos, ¿no? Así es, así es, así es. Entonces, para la figura 1, ¿cuántos cuadraditos blancos hay? Uno. Para la figura 2, ¿cuántos cuadraditos hay blancos? Tres. Para la figura 3, ¿cuántos cuadraditos hay? Seis. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? Ajá, dicen que sale 1057. Ok. Listo. Ahora, quiero que te des cuenta de esto, mira. Estos números 1, 3 y 6, 1, 3 y 6, son números conocidos. Son números que ya se conocen, ya se sabe su fórmula. Profesor, ¿que sí? Sí, muchachos. Se le conoce como los números triangulares. Y recuerda que los números triangulares siempre van a ser así. Van a ser el producto de dos números consecutivos, pero dividido entre dos. Repito, el producto de dos números consecutivos, pero dividido entre dos. Listo. Para el siguiente caso también, mira, verifícalo, por favor. El producto de dos números consecutivos, pero dividido entre dos. El producto de dos números consecutivos, pero dividido entre dos. Ahí está. Listo. Ahora tú dirás, profesor, ya, son números consecutivos divididos entre dos, ya, bacán. Pero, ¿cómo sacamos esos números? Recuerda, siempre debemos trabajar con la posición, la posición. En el caso del primero sería la posición 1, por eso es 1 por 2 entre 2. En el caso del segundo, la posición es 2. 2 por 2 en, 2 por 3 entre 2. En el caso del tercero es 3, ¿no? 3 por 4 entre 2. Listo. Por lo tanto, muchachos, ¿qué figura yo deseo? ¿Deseo la figura 150, sí o no?
Y como es la figura 150, entonces tomaré 150 por el que le sigue 151 y lo divido entre 2. ¿Ya están? Respuesta, sale 11.325. Se acabó. ¿Qué tal, muchachos? ¿Están bien los ejercicios hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta por ahí que tengan que hacer? Pregunten, muchachos, con toda confianza. Con toda confianza. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Todo bien, no? Perfecto. A ver, un par de ejercicios más. Está sencillo, muchachos. Se parece a uno que ya hemos trabajado. Recuerda, si te dan a ti una cantidad muy grande de números, trabaja con lo más pequeño. Entonces, acá te dicen, el resultado de E es igual a 33333, 1001 cifras. ¿De acuerdo? ¿Cuál será la suma de cifras, ¿no? De E, obviamente. Entonces, trabaja con el caso más pequeño, una cifra primero, una cifra. Recuerda que el razonamiento inductivo te dice eso, que comiences a analizar por el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4, el caso 5 y así. Bien. Entonces digo, el primer caso sería el caso 1, ¿no? Donde hay un solo 3, al cuadrado será 9. Suma de cifras es 9. El segundo caso es para dos cifras, sería 33. Pero recuerda, 33 al cuadrado, 1089. Suma de cifras, 18. ¿De acuerdo? Para tres cifras, porque sería el caso 3, sería 333 al cuadrado, es 110.889. Suma de cifras, 27. Listo. Y te das cuenta de que en todos los casos siempre hay que multiplicar por 9. O sea, la cantidad de cifras por 9 y nos sale la suma de cifras. La cantidad de cifras por 9 y nos sale la suma de cifras. Listo. Por lo tanto, en tu gráfico original, en tu problema original, tenemos nosotros 1001 cifras. Lo multiplicas por 9. Y la respuesta, muchachos, sale 9009. ¿Ya están? ¿Se acabó? ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver, por ahí, ¿alguna consulta? Angelina, es que yo he colocado aquí ejemplitos, ¿no? O sea, los ejemplitos son, siempre tienen que ser más suaves. ¿O querían que le ponga problemas así, trancas? Ah, buena, Yalena dice, profesor, dice la suma de cifras. Claro, mira, lo que pasa, señorita, es que nosotros no nos dedicamos a encontrar estos números que estoy señalando. Porque si nos dedicamos a encontrar todos esos números, wow, saldría muy grande, ¿eh? ¿Qué es lo que estamos encontrando nosotros? La suma de cifras. La suma de cifras. La suma de cifras. Por lo tanto, ¿habrá una forma más rápida de calcular la suma de cifras? Si la hay, tomas la cantidad de cifras que se están utilizando y lo multiplicas por 9. Tomas la cantidad de cifras que se están utilizando y lo multiplicas por 9. Mira, cantidad de cifras 1 por 9. Cantidad de cifras 2 por 9. Cantidad de cifras 3 por 9. Y esa es la respuesta. Por lo tanto, en tu problema original, como tiene 1001 cifras, lo multiplicas por 9. Eso es lo que me dice la fórmula, ¿no? Por eso les había mencionado que razonamiento inductivo es analizar caso por caso y encontrar la fórmula. La fórmula acá es multiplicar por 9. ¿Está bien? ¿Sí? Listo, muchachos. Profesor, ¿eso pasará siempre que sean de la misma forma? Depende mucho del problema, Angelina. Hay que analizarlo. Hay que analizarlo. No te estoy diciendo que todos los ejercicios siempre va a ser por 9. Jamás. Jamás te he dicho eso. No. No todos son por 9. Por ejemplo, acá. A ver, ¿cómo harías esto? Les doy un minuto, ¿de acuerdo?
Vamos, le doy un minutito. Inténtalo, inténtalo. Ok, ¿alguien por ahí? A ver, ¿alguna respuesta? Ajá, dicen 26. Claro, qué bonito es la virtualidad, ¿no, muchachos? Uno dice 26 y todititos comienzan a decir 26, ¿no? Qué bonito, muchachos. Me gusta, me gusta, me gusta. Uno dice 26 y toditos comienzan a decir 26. Qué bacán. Ya, veamos entonces. Quiero que te des cuenta lo que te pide el problema. Te pide la suma de cifras de N152. Pero hay que analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, el N1, ¿cómo es? El N2, el N3, el N4, el N5, el N6, el N7. Ah, no sé, sí. Yo pensé que ya no iba a venir. Sí, sí, no hay problema. Sí, no puedo leer los comentarios. Sí. Bien, muchachos. Entonces, lo que vas a hacer acá es analizar cada uno de los casos. Por ejemplo, fíjate que en el primero estamos multiplicando adentro del paréntesis y afuera estamos sumando. En el segundo estamos sumando y después multiplicando. En el tercero estamos multiplicando y luego sumando. Y en el cuarto estamos sumando y luego multiplicando. Entonces, ¿qué ocurre? Que de acuerdo a la pariedad del número, o sea, date cuenta, mira, a la pariedad, si es par o impar, tú vas a multiplicar y luego sumar, o sumar y luego multiplicar. ¿A qué me refiero? Chequea esto, por favor. Cuando es impar, primero es multiplicación y luego suma. ¿De acuerdo? Cuando es impar, primero es multiplicación y luego suma. Ya está. Y cuando es par, fíjate, fíjate, mira, lo voy a poner en celeste. Cuando es par, primero es suma y luego multiplicación. Cuando es par, primero es suma y ya, gracias. Y luego multiplicación. Listo. Ya está. Bien, entonces, ¿qué nos piden a nosotros? Dime tú, ¿nos piden un par o un impar? ¿Tú qué dices? ¿Nos piden un par o un impar? ¿Nos piden un caso par, sí o no? Claro, nos piden un caso par. Ya, ahora sí. ¿Nos piden un caso par, sí o no? Así es, así es, así es. Entonces, digo, en el caso par, bien, en el caso par tendría que ser así. Primero una suma y luego una multiplicación. Ahora, el problema va a ser qué números van adentro, ¿no? Bueno, date cuenta que ya no hay que discriminar entre caso par o impar. Acá es simple.
Porque tú dices siempre el primer número, el primer número, el primer término, el primer número que se está colocando en cada uno de los casos, siempre es el número de la posición, ¿no? La posición 4, posición 3, posición 2, posición 1. O sea, mejor dicho, acá tiene que ir 152. Pero dime, ¿quién será el siguiente número? Pues date cuenta ahora que el siguiente número que está acompañando en ese paréntesis siempre debe ser el consecutivo, ¿sí o no? Siempre debe ser el consecutivo, o sea, en este caso 153. Y díganme, el número que va afuera, el número que va afuera, ¿quién es el número que va afuera? El número que va afuera tendría que ser el consecutivo del que está, del último que hemos colocado, ¿sí o no? El consecutivo del último que hemos colocado, es decir, para nuestro caso sería 154. Listo. Por favor, muchachos, esta multiplicación, ¿cuánto sale? Creo que ya el resultado es este. ¿Sería así? 11.000, no, 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 no. A ver, ah, ya, 46.970. Listo, muchas gracias. Pero ten cuidado, que el problema no te pide esto. ¿Qué te pide el problema? Te pide la suma de cifras. Así que por favor, sácame la suma de cifras de ese número. La suma de cifras tendría que ser 26. ¿De acuerdo todos? 26. Ahí está. ¿Qué tal? Muy bien, Tania. Margaret, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Angélica, ya puedo leer sus comentarios, muchachos. Tania, ¿cómo estás? Todo bien, ¿no? Chévere, muchachos. Una consulta, jovencitos. ¿Les llegaron a compartir el material de la semana pasada? O sea, yo mando problemas adicionales de los temas que estamos trabajando. Ejercicios adicionales. ¿Les llegaron a compartir? No, no. Era una separata o un material de en relación de tiempo, calendarios. ¿Les llegaron a compartir? Sí. No, ya, no se preocupen. Hoy día voy a conversar con la tutora para que pueda compartirles, ¿de acuerdo? Yo todas las semanas estoy tratando de mandar material extra, por lo menos unos 10, 15 o hasta 30 preguntas para que practiquen. Ya, hoy día voy a conversar con ella para que pueda compartirles y también del tema del día de hoy. ¿De acuerdo? A ver, último, creo que esta es la última, muchachos, ejercicio 7. A ver, dale, te doy un minuto, dame tu respuesta. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Sobrarán o no sobrarán palitos? ¿O es exacto? Sobran cinco, dice. ¿Seguros? ¿Seguros que sobran cinco? ¿Seguros, muchachos? Ok, dice sobra cinco, profesor. Sobra cinco, así es. Ahora de seguro todititos van a comenzar a decir sobran 5. Yo también voy a decir ya, sobran 5. Sobran 5. Listo. Ya está, muchachos. Sobran 5. Ahí está, ¿ves? Claro, para no quedarme, pues no, para no quedarme. Claro, pues, claro. Sí, muchachos, en efecto, creo que sí, sobran 5. Así que vamos a analizar.
Pero alguien dirá, profesor, ¿y cómo hacemos cuando es un gráfico así? O sea, cuando ya está dada la estructura. Fácil, comienza desde la parte de arriba. Vamos a graficar solamente la primera línea, que en este caso la primera fila sería dos palitos. Y recuerda, los números tienen que ir en la parte de abajo. Claro, porque en tu gráfico original los números están en la parte de abajo. Entonces, cuando hagas tus gráficos uno por uno, ¿de acuerdo? Listo, 1 y 2. Ahora, date cuenta que ahí son dos palitos. En el tercero. De que van a ser dos filas. Profesor, ¿pero solamente analizo la fila 2? No. Porque en este caso a ti el problema te está diciendo el total. Debemos construir toda la estructura. Y construir toda la estructura no es analizar fila por fila, sino es ir agregando las filas. Es decir, en la parte de abajo serían dos, en la fila 2 serían ahí de esa manera, pero también debo agregar la fila 1. Entonces coloca los números, recuerda, 1 y 2 y 3. Y el total de palitos me parece que sale 6. Listo, un caso más. Recuerda, es colocar las filas anteriores y la fila nueva. La fila nueva, es la de verde. Muy bien. Entonces digo, coloca los números 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántos palitos hay? 12. Ahora, lo que tienes que hacer es trabajar con los números que están en la parte de abajo, en las bases. ¿De acuerdo? Los números que están en las bases. Y fácil. Lo que haces aquí es multiplicar los dos últimos números. Mira, multiplicas todos los números, por favor. ¿Cuánto es el producto de estos dos números? 2. Multiplica estos dos números, solamente los dos últimos. Los dos últimos, ¿cuánto es? 6. Multiplica estos dos números, por favor. Multiplica estos dos números, ¿cuánto es? 12. ¿De acuerdo? Entonces, para saber el total de palitos que se van a utilizar, debes multiplicar los dos últimos números, ¿sí o no? Listo. ¿Y quiénes son los dos últimos números? Fíjate que los dos últimos números en tu gráfico original es 20 y 21. Así que dime, ¿cuánto es el producto de 20 con 21? Vamos, ¿cuánto es el producto de 20 con 21? 240, no, perdón, 420, ¿sí o no? 420. Es decir, yo necesito 420 palitos, pero dime tú, si necesito 420 palitos, ¿cuántos palitos me están dando para realizar este gráfico? A mí me están dando 425 palitos. Es decir, ¿me van a sobrar o me van a faltar? Me van a sobrar, sí o no. Y en este caso sobrarían 5. ¿Se acabó? ¿Qué tal, muchachos? ¿Hasta ahorita está bien? ¿Sí? ¿Estás entendiendo esta parte? Razonamiento inductivo. Recuerda, analizar caso por caso y encontrar la fórmula. ¿Está bien todo? Bien, ahora sí, vamos con los ejercicios de tu material. Bien, confírmame, ¿se ve? ¿Se llega a apreciar, muchachos? ¿Sí? Sí se llega a ver, ¿no? Ok. Listo. Vamos a hacer alguno de los ejercicios. A ver, dice así, mira. Calcula la suma de cifras del resultado de efectuar todo eso. Tú dirás, wow, profesor, son números muy grandes. Sí, muchachos, son números muy grandes. Jimena, no te preocupes, yo mando el material. Yo todo esto yo lo subo a una plataforma para que la tutora lo pueda compartir con ustedes. ¿De acuerdo? Ajá. Ana Cristina dice que sale 1. Ah, no. Dices dado, ¿no? Dado. Ah, ya, dado. Ya entendí. Yo pensé que decías 1. Ok, dado. Ya. A ver, ¿cómo analizamos esto? Así, muchachos. Debes tomar el primer caso.
O sea, date cuenta que en los dos factores que te está dando el problema hay 40 cifras. Ahí está. Gracias, Estrella. Gracias, gracias, gracias. Chévere, chévere, chévere. Bien. Listo. Pero muchachos, ya le voy a dar like, ¿ya? Like le voy a dar. Listo, ya está. Bien. Quiero que te des cuenta que en ambos factores hay 40 cifras. Así que puedo comenzar a utilizar la primera. En el primer caso, una cifra y luego, vamos a escribirlo por acá, ¿ya? Una cifra. Listo. Muchachos, para una cifra debe ser así. Tomarás la que está más a la derecha. En este caso es 2 multiplicado con 8. Por favor, ayúdenme. 2 por 8, 16. ¿Estás de acuerdo? 2 por 8, 16. Sí, listo. Pero recuerda, papá lindo, yo no quiero esta multiplicación, yo quiero la suma de cifras. Entonces, ¿podrías calcular la suma de cifras, por favor? ¿Cuánto es la suma de cifras de 16? 7, ¿no? 7, 7, 7. ¿Qué te parece si para resumir colocamos SC, suma de cifras? ¿Te parece? Suma de cifras. Bien. Ya tomé para una cifra, ahora muchachos, vamos a tomar para dos cifras. Para dos cifras. A ver, ayúdame. ¿Cómo será para dos cifras? ¿Cómo será la multiplicación para dos cifras? Recuerda, son los que están más a la derecha en cada factor. El primer caso será 92 y el segundo caso será 98. Ajá. A ver, vamos con los trucos. Acá te voy a enseñar un truquito. ¿Alguien sabe cómo multiplicar 98 por 92? O 92 por 98, sin usar calculadora y sin usar el método de que tú colocabas así, ¿no? 92, 98 y multiplicas, ¿no? Ya, a ver, ¿alguien sabe cómo multiplicarlo? Sin usar calculadora y sin aplicar este método de rojo. ¿Alguien sabe? Si no, díganme para enseñarles, ¿ah? Sí, les enseño. Nadie sabe, profe, dice, nadie sabe. Pero ¿por qué no sabes? Tienes que saber. Ya, mira, por acá. El truco es este. Vamos a hacerle un poquito de zoom, ¿ya? Primero dame el resultado. O sea, tú ya sabes cuánto es el resultado, ¿no? ¿Cuánto es 98 por 96? Dímelo, 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 dímelo. Podría ser, Enrique, podría ser. Me gusta tu solución, me gusta, pero yo tengo otra, Enrique, que es más fácil. Tengo otra que es más fácil. Profe, ¿tiene otra que es más fácil? Por supuesto, muchachos, tengo otra. Siempre es bueno tener otra, o sea, otra solución, ¿no? Otra solución, otra solución. No pienses mala. Mira, el truco es así. Complemento aritmético. Por favor, ¿cuánto le falta al 92 para que te dé 100? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? 8. ¿De acuerdo? 8. Igual para el 98. Al 98, ¿cuánto le falta para que te dé 100? 2. Por favor, multiplica 8 por 2. ¿Cuánto es 8 por 2? Eso va a ser las dos últimas cifras. ¿Qué? ¿What, profe? Así es, muchachos. Ahora, escúchame, ¿eh? Porque no termina todo, corazón. Todavía falta, todavía falta. Ahora dime, ¿vas a restar en diagonal? Usa la diagonal que tú quieras, si quieres el 92 con el 2. Por favor, ¿cuánto es 92 con 2? Restados, restados. ¿Cuánto es 92 con 2? 90. ¿What? Profe, tan fácil. Así es, muchachos. ¿No me crees? ¿No me crees? Vamos a hacer uno más entonces. Por aquí. Voy a borrarlo, ¿de acuerdo? Voy a borrarlo, voy a borrarlo. Vamos a borrarlo. No te olvides que yo necesito la suma de cifras. En este caso, veo que la suma de cifras sería 16. Listo, ahora vamos a analizar con tres cifras. Listo, corrígeme, con tres cifras sería 992 y 998. Bacán, bacán, bacán. Por favor, dame el resultado. ¿Cuánto es 992 y 998 multiplicados? ¿Cuánto es? ¿Así? ¿Te parece? Bacán. Entonces, a ver, aplicamos la técnica que te acabo de enseñar. Dime,
Complemento aritmético de 992. O sea, ¿cuánto le falta para 1000? ¿Cuánto le falta para 1000, muchachos? ¿Cuánto le falta para 1000? ¿8, sí o no? ¿Todos de acuerdo que es 8? ¿Sí? Bien. Al 998, ¿cuánto le falta para 1000? 2. Multiplica, por favor, 8 por 2. ¿Cuánto es 8 por 2? 16. Ah, pero aguanta, 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 papá lindo. Aguanta, tigre. Aguanta, tiburón. Aguanta, 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 no te desesperes. En realidad, el truco es así, muchachos. Quiero que te des cuenta que 992 es de tres cifras y el 998 también es de tres cifras. Por lo tanto, cuando yo multiplique 8 por 2, debo colocar tres cifras. El 16 aparece, pero como no hay más cifras, aumento 0. Ahí está. Aumentas un 0. ¿Te parece? Y ahora recuerda, resta en diagonal. Resta la diagonal que tú quieras, ¿ah? O sea, puedes restar 992 menos 2 o al revés. Vamos a restar al revés, ¿te parece? Así. Ellos dos. Por favor, resta 998 menos 8. ¿Cuánto es?990, ¿no? Ahí está, muchachos. ¿Qué tal? Bacán el truco, ¿no? Te recomiendo que apliques esta técnica cuando los números sean muy cercanos a una potencia de 10. Cuando sean muy cercanos a una potencia de 10, aplícalo. Profesor, ¿y si no son cercanos a una potencia de 10? O sea, si vas a multiplicar 125 por 342, no, pues ahí no te conviene aplicar el truco que te estoy enseñando, ¿no? El método. Eso lo vi en TikTok, dice Brian. Sí. Ah, sí, lo viste en TikTok. Ah, mira, qué curioso. Yo lo vi en YouTube, yo lo vi, en YouTube. En YouTube, el rojo, ¿ah? El rojo, por si acaso, ¿ah? No el azul, ¿ah? No, no, el rojo, el rojo. Bien, muchachos, pero fuera de trucos, esto no nos pide el problema, ¿no? El problema no nos pide que apliquemos este truco. Nos pide la suma de cifras. Por favor, ¿podrías decirme la suma de cifras cuánto es en el tercer caso? Saldría 25, tercer caso 25, sí, ¿no? Ok, entonces tenemos que limitarnos nosotros a encontrar esta suma de cifras. ¿Te acuerdas del truco que te enseñé hace rato? Mira, ¿cuánto es la diferencia entre 7 y 16? ¿Cuánto es la diferencia? 9. Si esa diferencia se mantiene en el segundo caso, el problema está resuelto. Dime, ¿la diferencia se mantiene en el segundo caso? O sea, ¿sigue siendo 9? Sí. Por lo tanto, el problema se acabó. Tienes que tomar la cantidad de cifras, multiplicarlo por 9. A ver, veamos. Dime, ¿cuánto es 1 por 9? En el primer caso, ¿no? 1 por 9 es 9. Pero ¿te das cuenta que hay que restarle? ¿Sí? Hay que restarle, sí o no. ¿Cuánto hay que restarle? 2. En este caso hay que restarle 2. Abajo, a ver, profe, veamos. Sería 2 por 9. Por favor, ¿2 por 9 me da 16? No. Tendríamos que restarle 2. Y el tercero sería 3 por 9, sí o no. Todos de acuerdo, 3 por 9, pero le restamos 2. Entonces, ¿te diste cuenta que la fórmula es por 9 menos 2? ¿Sí? Jimena, Giovanna, ¿qué tal, Giovanna? ¿Cómo estás? Tania, Jefferson, ¿todo bien, muchachos? ¿Está bien? ¿Entendieron la fórmula que es? Muchachos, ¿por qué ponen esa cara así con la ceja de levantada? ¿Está bien, Piero, Sergio, Camila, Heidi? ¿Sí, no? Ok. Todos entendieron que la fórmula es por 9 menos 2. Bien. Por 9 menos 2. Vamos a escribirlo por aquí, ¿te parece? ¿Estamos de acuerdo? 1 por 9, 1 por 9. Y le restamos 2. Listo. ¿Ahí está? Sí, ¿no? Todo bien, ¿no, muchachos?
Listo. Entonces vamos a aplicar esto por aquí. Sería 2 por 9 menos 2. Y el último es 3 por 9 menos 2. Entonces díganme, creo que siempre hay que usar la cantidad de cifras, ¿sí o no? La cantidad de cifras es, en este caso, 40. Por favor, muchachos, para dar respuesta al problema, entonces, díganme, ¿cuánto será 40, 40, 40, 40, 40, 40 por 9 menos 2? ¿Cuánto es 40 por 9 menos 2? ¿358? Respuesta. ¿Se acabó? Ahí está. Listo. ¿Qué tal? ¿Todo bien, jovencitos? Sí, ¿no? Perfecto. Vamos entonces con el problema número 2. A ver, el ejercicio número 2. Sale la A, animal o árbol. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, ¿cómo es que la palta? Pero no hay P, papá lindo. Andrea, no hay P. Ah, aguacate. Ah, ya, es mexicana. Es mexicana. Uy, mira. Mexicana. Ok. Mira, en realidad nosotros tenemos que darle forma a toda esta estructura. A ver, vamos a escribirlo de nuevo. Por aquí. Así, no te preocupes que acá se dominan las herramientas. Acá dominamos las herramientas. Esta, mira, esa es su estructura original, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es lo que te da el problema. Te piden la suma de cifras de este resultado. Obviamente no te vas a resolver todito, ¿no? No seas malo, pues. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer es S9, 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 vamos a meterlo en el paréntesis. Profesor, ¿cómo lo va a meter el 9 en el paréntesis? Así, mira. Recuerda que S9 es un 3 al cuadrado. Y como se están multiplicando y todos son, y los dos son cuadrados, entonces ese 3 yo lo voy a colocar así, mira, de esta manera. Sí. Vamos a meter este 3 ahí. Uy, ¿qué pasó? Se movió, se movió, se movió. Espera, espera un ratito. Ahí está, mira, así. Vamos a meterlo así el 3. De tal manera, muchachos, de que puedas tú multiplicar, escúchame bien, ¿eh? Multiplicar, multiplicar todos esos unos por 3. Te preguntarás, profesor, ¿y para qué vamos a hacer esto? Lo que pasa es que tú vas a hacer esto porque necesitas que aparezca una secuencia. O sea, mira, cuando tú ya metes el 3, no lo metes con el cuadrado, solamente entraría así el 3, ¿no? Porque es como si estuvieras factorizando, ¿no? El exponente 3. Y date cuenta que al hacer esto, ahora me queda la siguiente expresión. Me quedan puros 3 por aquí, mira. 3, 3, 3, claro, porque está multiplicando puros unos por un 3. Listo. Y muchachos, esto de acá nosotros ya hemos hecho un ejemplito, ¿no? Hemos hecho un ejemplito, ¿sí o no? Claro. El ejemplito está por acá, mira. ¿Te acuerdas? No, este no era, este de acá era. ¿Te acuerdas? ¿Y cómo era la fórmula?
La fórmula era multiplicar por 9, ¿sí o no? Vamos a llevarnos todo esto de aquí. Ahí está. Vamos a colocar esto por aquí, a un costadito. Y por acá vamos a pegarlo. Ahí está, muchachos. Entonces, como llegas a apreciar, siempre es por 9, por 9, por 9. Así que, muchachos, la cantidad que te debe salir, la suma de cifras, mejor dicho, la suma de cifras, te saldrá 200 por 9. ¿Cuánto es 200 por 9, por favor? 1,800. Listo. ¿Qué tal? ¿Fácil o no, muchachos? ¿Qué tal? ¿Estuvo fácil o no? Sí, ¿no? Sí, creo que sí estuvo fácil. Estuvo sencillo. Ok, continuamos. Ejercicio número 3. Problema número 3 de tu material. Ajá, dicen la 3, la A. Ok. Dice, ¿cuántos triángulos hay en la figura mostrada? En la figura mostrada, muchachos. En la figura mostrada. Me piden la cantidad de triángulos. Ok, a ver, contemos. Díganme, si solamente trabajara con ello, con esto, o sea, hasta el punto número 1, ¿cuántos triángulos hay? Hasta el punto número 1, ¿cuántos triángulos hay? Uy, ahí está, ahora sí. Dime, hasta el punto número 1, ¿cuántos triángulos hay? Entonces puedo decir así, mira, hasta F1, creo que el total de triángulos saldría 1, ¿no? Vamos a ponerlo mejor de esta manera. Ahí está. Hasta F1 creo que hay 1. Entonces, tienes que ayudarme tú aquí. Hasta F2. Cuenta bien, ¿ah? Cuenta bien, ¿ah? Tu vida depende de esto, ¿ah? Cuenta bien, por favor. Hasta F2. ¿Cuántos triángulos hay? Profe, hay 3. A ver, vamos a hacerle un poquito de zoom para que lo notes. Aquí, mira. Creo que el primer triángulo sería el de acá arriba. ¿Sí? 1. Creo que el segundo triángulo sería él, ¿te parece? 2. ¿Y saben cuál sería el tercer triángulo? Todo. ¿Así? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí tenemos 3 triángulos. Muy bien. Hasta F2 hay 3 triángulos. Listo. Vamos hasta F3. A ver, muchachos, ilústrenme, por favor. Hasta F3. ¿Cuántos triángulos hay? Muy bien, Giovanita. Muy bien. Mayra. Vamos, hasta F3. ¿Cuántos triángulos hay? Diego dice 6. Tania dice 5. A ver, vamos a contarlo por acá. Es lo bonito de... muchachos, podemos hacer algunas cosas más rápido, mira. Acá tenemos 1, ¿sí o no? Ok, lo voy a hacer de distintos colores, ¿ya? Acá tenemos 2, ¿no? 2. Por acá tenemos el 3. Por acá tenemos el 4, mira el de verde, ¿eh? Mira el de verde. Es importantísimo el de verde, ¿eh? 4. ¿Cuál será el 5? El 5. ¿El 5 será? ¿Qué tal? ¿Cómo está? El 5 será este de celeste, ¿sí o no? Claro, este de acá será el 5, ¿sí o no? ¿Y el 6? Porque me dijeron que hay 6. ¿Cuál sería el sexto? Me parece que el sexto podría ser este de celeste, ¿no? O sea, todo. Ahí está, mira, todo.
Listo. ¿Cuántos triángulos hay entonces, muchachos? 6. En la figura 3 hay 6. Listo. ¿Quieres contar en la figura 4 o ya aplicamos inducción? ¿Tú qué dices? ¿Quieres contar en la figura 4? ¿Sí? ¿Sí? Ok, vamos a contar en la figura 4. Dice, profe, sí, cuente para hacer hora. Ok. Por acá. Y digo lo siguiente, mira, acá hay uno, ¿sí o no? Uy, no pinta, muchachos, ¿qué pasó? Ah, ya. Ahora sí. Mira, acá hay uno. Acá hay dos. Acá hay tres. Uy, muy grande, creo, ¿no? Acá hay tres. Acá hay cuatro, mira. Listo. Chequea, por favor. Acá está el 5. No, el de rojo. Fíjate, por favor. Acá está el 6. Mira, este de rosadito. Mira, 6. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde está el 7? El 7, fíjate que es todo esto. Mira, el de celeste. 7, 7, 7, 7. ¿Dónde está el 8? El 8, el 8, el 8, el 8, el 8, el 8. El 8, fíjate que el 8 es todo esto de verde, mira. 8, 8, 8, 8. 8. El 9, ¿dónde estará el 9? ¿Cuál será el triángulo 9? A ver. Si no lo llegas a ver, tranquilo. Por acá está, mira. Vamos a ponerlo de morado. Este es el 9. Mira bien, este es el 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9. ¿Y el 10? ¿Cuál será el 10? El 10. ¿Te das cuenta que el 10 es todo? ¿El más grande, sí o no? Ahí está. 10. Por lo tanto, muchachos, ¿cuántos triángulos hay entonces? 10. Listo. En la figura 4, hasta la fila 4 o hasta el punto número 4, tenemos 10. Muchachos, creo que esto ya lo hemos hecho hace un ratito, ¿no? ¿Cómo se llaman estos números? Tenían un nombre muy especial, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo te dije, ¿eh? yo se los dije. Tienen un nombre muy especial. ¿Cómo se llaman este tipo de números? Triangulares, muy bien, triangulares, triangulares. Y siempre es la multiplicación de dos números consecutivos, pero dividido entre dos. Siempre es la multiplicación de dos números consecutivos dividido entre 2. Profe, no le creo. Chequéalo, mira. El 3 es 2 por 3 entre 2. El 6 es 3 por 4 entre 2. El 10 es 4 por 5 entre 2. Listo. ¿Ya está? Entonces, muchachos, date cuenta que a ti en el problema te están pidiendo analizar hasta el punto 20. Hasta el punto 20. Entonces, date cuenta que hasta el punto 20 tendría que ser en la figura 20, ¿sí o no? Claro. La figura 20 o la fila 20, como quieras llamarlo. Entonces, esta fila 20 va a ser 20 por 21 entre 2. Ayúdame, muchachos, ¿cuánto es 20 por 21 entre 2? 210, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿210? ¿Sí? Chévere. ¿Se acabó? Dime, sé sincero. ¿Está bien? ¿Está fácil? ¿Cómo lo ves hasta ahorita el tema? ¿O lo ves muy complicado? ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Chelene? ¿Todo bien, no? Tania. ¿Todo bien, no, muchachos? Chévere. Listo. Uy, mira, qué problema tan bonito. Un problema que vino en el examen de admisión a la San Marcos. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando postulaste? Ah, no postulaste tú, ¿no? No. O sí postulaste. Sí postulaste, ¿no? Porque te acuerdas. Profe, sí, esa no me salió, dicen por acá. Ese me marea, profe. Anda, ¿te marea? Pero no debes marearte en el examen, pues debes marearte cuando ingresas, ¿no? Ahí sí festeja, pues ahí sí festejas en tu casita, ¿no? Con tu familia,
con tu enamorado, con tu enamorada, con tu sugar. A ver, problema 4, dice así, muchachos. ¿Qué es biotono? Biotono. Omar, creo que ¿qué es biotono? Ah, ya te entendí, ya. Fiesta de cachimbos, cultura general. Ah, no, no, yo no lo leí, yo no lo leí de esa forma. Discúlpame. Bien, la 4 dice así, muchachos. El gráfico representa una secuencia de figuras producidas por una computadora, de acuerdo a un programa. ¿Cuántos elementos tendrá la figura 25? Pregunta de examen de admisión a la San Marcos. Y digo así. En la primera figura, muchachos, en la primera figura, en la primera figura, en la primera figura, digan ustedes, en la primera figura, ¿cuántas flechitas hay? Son flechitas, ¿no? Yo le iba a decir arbolitos, pero son flechitas, son flechitas. En la primera figura, ¿cuántas flechitas hay? Uno. ¿Ok? Díganme, jovencitos, en la figura 2, en la figura 2, en la figura 2, ¿cuántas flechitas hay? Ocho. ¿Todos de acuerdo? Ocho, ocho. Sí, ocho, ocho. Listo. En la figura 3, en la figura 3, ¿cuántas flechitas hay? 21. Listo. Y la figura 4, muchacho, la figura 4. ¿Cuánto hay en la figura 4, por favor? 40. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? 40, 40. Muy bien. A ver. Mira, si tú hubieras analizado solamente hasta el caso 2, yo sé que tú te atreverías a decir que son números, son los cubos perfectos, ¿no? 1 al cubo, 2 al cubo. Si solo hubieras analizado hasta la figura 2, hubieras dicho eso. Y tu respuesta hubiera sido 25 al cubo. Pero no, tienes que tener cuidado. Por eso es recomendable que analices todos los casos que te plantea el ejercicio. Profesor, y si me planteas 7 casos, bueno, creo que hasta el caso 5 tú ya podrías generalizar, ¿sí o no? Claro, tendrías que darte cuenta rápidamente, buscar ahí los numeritos que se tienen que multiplicar o sumar para encontrar el resultado. En este caso hemos analizado solamente hasta la figura 4. Muy bien, ¿te das cuenta que el primero es 1 por 1? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo, muchachos? El primero es 1 por 1. Listo. ¿Cómo será el segundo? ¿Cómo será el segundo? ¿Será 2 por 4, sí o no? Habla tigre, habla tiburón. ¿Sí? Listo. El tercero sería 3 por 7, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y el último sería 4 por 10, ¿sí o no? Bacán. A ver, voy a resaltar de amarillo estos números. Y dime, ¿esos números qué cosas son? A ver si eres hábil. ¿Esos números qué cosas son? Son los números de la figura, ¿sí o no? Corrígeme, ¿lo de amarillo es los números de la figura? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Son los números de la figura. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, ya, bacán. Pero nos damos cuenta de que siempre hay un número al costadito, ¿no? Ya. ¿Y cómo sacamos esos números? Fácil. Vas a hacer esto, mira. Un poquito de zoom. Mira, mira bien, mira bien, mira bien. Vas a multiplicar este número por 3. ¿De acuerdo? Vas a multiplicar este número por 3, pero le quitas 2. Profe, ¿cómo sacó que era por 3 y menos 2? Ahorita te explico. Multiplica por 3. Recuerda, multiplica por 3, pero le restas 2. ¿Está bien? ¿Sí? Acá mira, compruébalo. Multiplica por 3, pero le restas 2. Acá multiplica por 3, pero le restas 2. Listo. Profe, ¿y cómo sacó que era por 3? A ver, primero yo les pregunto a ustedes, ¿alguien se da cuenta por qué multipliqué por 3?
Muy bien, Ana Cristina. Así es, miren, muchachos. Va de tres en tres. Va de tres en tres. Va de tres en tres. Por eso multiplicamos por tres. Profesor, ¿y cómo sacó que era, menos dos? Lo que pasa es que cuando tú ya multiplicas por tres, tienes que darte cuenta de si tienes que sumar o tienes que restar. En este caso, tenemos que restar, ¿no? Tenemos que restar dos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, muchachos, aplíquenlo, por favor, en tu problema, en la figura 25. Sería 25. 25, pero ¿por cuánto? 25 por cuánto, muchachos. 25 por cuánto. Vamos, dale. 25 por cuánto. Sería por 3 menos 2, ¿no? O sea, 73. Listo. Respuesta, muchachos. ¿Cuánto sale? Vamos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Me parece que sale 1825. Disculpen. ¿Sí? 1825. Bacán. Clave la de. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos, hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Estás comprendiendo cómo trabajar este tema? ¿Te estás dando cuenta? ¿Sí? Chévere. Listo, a ver, quería resolver, acá había uno que quería resolver con ustedes. El de acá, ese de acá quería hacer con ustedes. ¿Está bien o quieres que avance en orden la 5? Yo quería esta, la 11. ¿Está bien la 11? Ok, vamos con la 11 entonces. Dice así, muchachos, calcula el valor de S. Y me dicen que S es igual a todo eso. Aso, eso es una cosota monstruosa. Sí. Es descomunal eso, ¿eh? Bien, no te preocupes, no tengas miedo. En realidad no es así. No es que sea difícil. Es fácil, muchachos. Tienen que darse cuenta que ahí el valor es n. Entonces, plantea lo siguiente. Plantea que el primer caso es que n valga 1. A ver, muchachos, n vale 1, n vale 1, n vale 1. O sea, comienza con el caso más pequeño, donde n vale 1. Fíjate que si n vale 1, el valor de s sería de la siguiente manera. En la parte del numerador te quedaría 1 por 3. Vamos a escribirlo, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlo, 1 por 3. Y recuerda que al final se le suma el n, que es 1. ¿Listo? Muy bien. Y en la parte del denominador, date cuenta de que solamente van los sumandos, y en este caso es 2 por 4. ¿Podrían decirme cuánto sale esto, muchachos? ¿Cuánto sale esto? Este resultado, ¿cuánto es? Arriba sale 4, ¿de acuerdo? Abajo sale 8, creo que te queda 1 entre 2. ¿Sí? 1 entre 2. Recuerda, no, no, no deduzco, no es deducir, amigo Omar. En inducción, en razonamiento inductivo, se comienza a analizar con el caso más pequeño. Cuando tengas así un caso muy grande, comienza por el caso más pequeño, es decir, cuando n vale 1. ¿De acuerdo? Luego analizamos ahora con n que vale 2. N que vale 2 tomará el valor 2. Listo. A ver, ¿cómo será en la parte de arriba, en la parte del numerador, cuando n vale 2? Yo te ayudo, mira. Cuando n vale 2 será de la siguiente forma. Será 1 por 3 y 3 por 5. Y al final, date cuenta que se le suma el n, que en este caso es 2. Y abajo tienen que ir más sumandos, ¿no? En este caso creo que irían el 2 por 4, 2 por 4, más el 4 por 6. Listo. Muchachos, ¿me dan el resultado, por favor? ¿Cuánto sale arriba? Arriba sale 20, ¿no? Arriba sale 20. ¿Y abajo cuánto sale? 32, ¿no? 30, ¿20? Sí, no, ¿no sale 20 arriba? A ver, a ver, a ver. Me han dicho 19. ¿20? ¿Sale 20 o no sale 20 arriba? Tú dime, tú dime. Sí sale 20, ¿no? Sí sale 20. Ok. No, no, de repente yo me estoy equivocando. Tú, con confianza, dime, profe, está mal, ¿no? Bueno, pero no, sí sales. Ahora, dime tú, simplificando, ¿cómo te queda? ¿Cómo te queda esta expresión? 5 entre 8. Dime, ¿todos están de acuerdo 5 entre 8?
¿Sí? 5 entre 8, 5 entre 8, 5 entre 8. Bacán. Vamos con n igual a 3. Dale, dale, por favor, dale, dale. N igual a 3. ¿Cómo será con n igual a 3? Claro, con n igual a 3 colocaremos, ¿no? 1 por 3, 3 por 5, 5 por 7. Y al final no le sumas 2, le sumas 3. En la parte del denominador no vas a colocar solamente eso, sino 3 sumandos. 2 por 4, 4 por 6 y 6 por 8. Por favor, dime cuánto sale arriba y cuánto sale abajo. Vamos. ¿Cuánto sale arriba? Arriba sale 7, dicen. ¿Sí? Arriba sale 7. 7, 7, 7, 7. O sea, después de simplificar, ¿no? A ver, te quedaría. 35 más 15, creo que eso es 50. 50, 56 sale arriba. Y abajo sale 48 más 24, sale 72 más 8. 80, 80 sale abajo. ¿Sí? Simplificando es 7 sobre 10, ¿no? Ok. 7 sobre 10. Listo. Y hasta ahí, muchachos, nosotros tenemos que encontrar una particularidad. La particularidad es esta. Date cuenta que el 5 y el 7, el 5 y el 7, el 5 y el 7 son números impares y son impares consecutivos. Entonces, me conviene que en el primer caso yo multiplique por 3 a cada uno. Nota tú lo siguiente. Si multiplicas por 3 a cada uno de los términos, te quedaría 3 entre 6, ¿sí o no? Ahora, con estos números 3, 5 y 7, tengo que encontrar una fórmula. Si no me equivoco, la fórmula es en base al número n. O sea, es en base a este número n. Cuando n vale 1, cuando n vale 2 y cuando n vale 3. ¿Te das cuenta de que siempre es el doble más 1? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? El doble más 1. Por 2 más 1, ¿no? Por 2 más 1. Perfecto, perfecto. Quiere decir que la forma general, el valor de S, tiene que ser así, ¿no? Será el doble de N, el doble de N más 1. Ahí está. Listo. Y ahora, ¿y los números de abajo cómo se sacan? ¿Cómo saco el 6, 8 y 10? Muy bien, lo sacaste por 2 más 4. Excelente. O sea, acá vendría a ser 2n más 4. Pero viendo las claves, te das cuenta que en el denominador tenemos que factorizar, ¿sí o no? A ver, factoriza, factoriza, factoriza. Factoriza, por favor, factoriza. Factoriza, factoriza. Y esa va a ser tu respuesta, ¿de acuerdo? Esa va a ser tu respuesta. Listo, muchachos. Me parece que factorizando te quedaría 2 paréntesis n más 2, ¿no? Listo. Solución. Se acabó. ¿Cuál es la clave? ¿Hay clave o no hay clave? ¿La B? ¿De acuerdo? ¿La B, la B, la B, la B? ¿La B? ¿Barquito, barquito? ¿Están de acuerdo todos, muchachos? ¿Barquito, barquito? ¿No? Barquito, profe, barquito. Listo. ¿Qué tal si hacemos otra pregunta de examen de admisión? Este ejercicio, mira. El problema número 15. El problema número 15 dice así.
En la siguiente secuencia de figuras, calcule la suma de todos los elementos de la figura 11. ¿Ok? Y me dicen, ¿no? Este fue examen de admisión 2019, raya 1. ¿Postulaste, sabes? No creo, ¿no? ¿Sí? ¿Postulaste? No, no creo, no creo, ¿no? Bueno, no importa. Vamos a resolverlo por acá. Díganme, muchachos, al toque, de manera violenta, en la figura 1, por favor, en la figura 1, en la figura 1, en la figura 1, en la figura 1. Dime, ¿cuál es la suma de los números en la figura 1? 2. En la figura 2, ¿cuál es la suma de los números? 16. Perfecto, perfecto. En la figura 3, por favor, tú súmalo. En la figura 3, ¿cuánto es la suma? Vamos, en la figura 3, ¿cuánto es la suma? 54. ¿Todos de acuerdo? Uy, 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 mira qué complicado. Y en la figura 4, en la figura 4, ¿cuánto es la suma, muchachos, en la figura 4? ¿128? ¿Sí? 128. Ya está. Profesor, ¿y cómo sacamos estos números? Estos números los sacamos así, mira. Quiero que notes que el primero es un 2 por 1. 2 por 1. 2 por 1. Listo. El segundo, a ver, tú dime, ¿el segundo cómo será? El segundo es 2 por 8, ¿sí o no? Bacán. ¿Y el tercero, cómo será el tercero? 2 por 27, ¿sí o no? Y el cuarto será 2 por 64, ¿sí o no? Ahora tú dime, estos números, o sea, el que siempre se está repitiendo, nota tú que es el 2. Siempre hay un factor 2. Es una constante, ¿no? El factor 2. Pero el otro número, 1, 8, 27, 64, esos números, ¿cómo son, muchachos? 1, 8, 27, 64, ¿cómo son? Son cubos, perfecto, perfecto, son cubos, son cubos. Se acabó. ¿Y cómo descubrimos esos cubos? Por la figura, ¿sí o no? O sea, mira, este 1 que tú estás viendo acá, quiero que te des cuenta que es un 1 al cubo. El 8 de aquí abajo, el 8 de aquí abajo, date cuenta que es, perdón, 1 al cubo, disculpa, disculpa, 1 al cubo, ahí está. El 8 de aquí abajo es un 2 al cubo. ¿De acuerdo? Es un 2 al cubo. El 27 de aquí abajo es un 3 al cubo. ¿Y lo notas, no? Sí, sí, sí. ¿Todos, muchachos? Sí, ¿no? Muy bien. Y por acá el 64 también reconoce que es un 4 al cubo. Ahí está. Por lo tanto, siempre estamos usando el número de la figura. Así que, como nos piden la figura número 11, en la figura número 11, en la figura número 11 será así. Será siempre un 2, pero necesitamos saber ahora el 11 al cubo. Por favor, ¿cuánto es 11 al cubo? 11 al cubo y multiplícalo por 2. Creo que sale... todo creo que sale 2,662. Confirma, ¿sí? ¿Está bien, está bien? Sí, ¿no? Chévere. Se acabó, entonces, esa es la respuesta. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? Ok, muchachos. Por acá. A ver. El de aquí. Hola. Bien. El ejercicio anterior, este. Ya, ahí está. Listo. A ver, había uno más de examen de admisión. ¿Dónde está? Acá está. Esta. Esta de aquí. La 18, muchachos. La 18. A ver, dice así. En la siguiente secuencia de figuras, todas ellas están formadas por discos congruentes.
¿Habrá 946 discos en la figura? ¿Qué? Oye, así no estaba la pregunta. A ver, ¿qué pasó? ¿Lo han tipeado mal? No, no me digas. No me asustes. ¿De verdad lo han tipeado mal? Espera, espera, yo tengo la pregunta original en la 18. Listo, acá falta algo, muchachos, faltó algo, faltó algo, faltó algo. Solamente faltó algo así. Es una pequeña, es algo pequeño nada más. No, no te asustes, no te asustes. Faltan los puntos suspensivos. O sea, dicen, habrá 946 discos en la figura y tú debes colocar ahí el número que falta. Eso es lo único que ha faltado, ¿de acuerdo? Nada más. Bien. Entonces, analicemos. Pero creo que esto ya lo hemos hecho. Mira, hemos hecho uno parecido antes. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Acá está, mira. Son los números triangulares. Profe, ¿estás seguro? Sí. Chequéalo por acá, mira. Vamos a acomodarlo. Dime, en la figura 1, ¿cuántos discos hay? Uno. En la figura 2, 2. En la figura 3, 3. En la figura 4, 4. En la figura... Ah, no, no, hay que contar bien, hay que contar bien. Cuidado. En la figura 1 hay 1. En la figura 2 hay 3. En la figura 3 hay 6. Cuenta bien los discos. En la figura 4 hay 10. Son números triangulares. Quiere decir que nosotros no sabemos qué fila será. Por eso le vas a poner una fila N. ¿De acuerdo? Vas a ponerle una fila N. Pero recuerda que la multiplicación es así, N por el consecutivo. N por el consecutivo, o sea, N más 1. Y lo divides entre 2. Ahora, este resultado, según el problema, tiene que ser 946. ¿Qué te parece si el 2 lo pasas a multiplicar al otro lado? ¿De acuerdo? El 2. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal si el 2 lo pasas a multiplicar al otro lado? Y dime, ¿cuánto es 946 por 2? 1892. Perfecto, perfecto, muchachos. Acá entra tu habilidad, tu destreza de darme dos números consecutivos, porque fíjate que el n y el n más 1 son números consecutivos, que multiplicados me dan 1892. Ya lo descubriste, ¿no? Esos números son 43 y 44. Perfecto, muchachos. Perfecto, perfecto. Entonces te darías cuenta rápidamente de que n vale 43, ¿no? Listo. Conclusión. ¿En qué figura habrán 946 discos? En la figura 43. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿entendiste bien esta parte? ¿Sí? ¿Entendieron, muchachos, bien esta parte, esta parte, esta parte? Ok. Ah, la 12 me dicen, ¿no? Por acá la 12, la 12, la 12. Listo. La 12, la 12. Ya. ¿Qué? ¿La 12 es el más tranca, muchachos? ¿De verdad? ¿De verdad la 12? Está fácil. Está fácil la 12. Pero ya, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a resolver la 12. En realidad, muchachos, como les había dicho, ¿no? La virtualidad es bonito porque me permite hacer algunas cosas un poco más prácticos, más rápido, mejor dicho. Pero acá vamos a tener un pequeño problema, ¿no? Si fuera presencial, yo tendría los discos y te darías cuenta que sale rapidito esto. Pero por ahora vamos a pensar así. Mira. Son tres discos, ¿de acuerdo? Son tres discos. Vamos a ponerle tres columnas, ¿así? Pues si acaso la clave sale, dos a la algo, ¿ah? ¿Eh? Dos a la algo. Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. Entonces, mira, tenemos nosotros N discos, porque el problema te dice así, se tienen tres varillas y en una de ellas N discos de diferentes tamaños, ordenados como se muestra en la figura. Como se desea saber cuántos movimientos como mínimo se deben hacer para llevar los n discos de la primera varilla a la última, de la primera a la última, de la primera a la última. Si en cada movimiento solo se puede trasladar un disco, además, escucha bien esto, ¿eh? Un disco grande
no puede estar sobre un disco pequeño. Listo, muchachos. Ay, ay, ay. Ay, 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 este problema. A ver un ratito, por acá. Bien. Listo. A ver, mira, imagínate que es un solo disco. Imagínate que es un solo disco. Para llevarlo a la última varilla, ¿cuántos movimientos haces? Fíjate bien, mira, 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 mira. Hago un movimiento, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo que es un movimiento? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que es un movimiento? Entonces digo, cuando hay un solo disco, el resultado sale uno. Es un movimiento, ¿sí o no? Es un movimiento. Ahí está, mira. Cuando hay un solo disco, el resultado es un movimiento. Listo. Pregunta, muchachos, ¿y si hay dos discos? Veamos, analicemos. Si hay dos discos, date cuenta que el primer movimiento sería llevar el disco chiquitito acá. Vamos un movimiento. El segundo movimiento sería llevar el grande por allá. Vamos dos movimientos. Y el tercer movimiento sería llevar el chiquito por aquí. Listo. Por lo tanto, jovencitos, cuando hay dos discos, ¿cuántos movimientos hicimos? Realizamos tres. Ahora la pregunta va a ser esta. ¿Y cuando hay tres discos? Ah, dicen cinco. No es cinco. Mira bien, ¿eh? Observa, por favor. Primer movimiento. Uno. Segundo movimiento. Dos. Tercer movimiento. Tres. Cuarto movimiento. ¿Estás viendo, no? Cuarto movimiento. Mira, lo estoy haciendo despacito, ¿ah? Cuarto movimiento. Quinto movimiento, muchachos. Porque recuerda que los grandes no pueden estar encima de los pequeños. Sexto movimiento. Y séptimo movimiento. Listo, muchachos. ¿Vieron? Listo. ¿Cuántos movimientos tuvimos que realizar entonces? Cuando son tres discos, siete. Ya está, muchachos. Se terminó. Profe, ¿por qué? Porque quiero que te des cuenta que estos números cumplen una particularidad. Quiero que te des cuenta que todos ellos son de la siguiente forma. Todos ellos son potencia de 2 menos 1. ¿De acuerdo? Potencia de 2 menos 1. Chequéalo, mira. Potencia de 2 menos 1. Listo. Si quieres, hacemos con 4 discos. ¿Eh? ¿Quieres hacer con 4 discos? ¿Sí? ¿Desean, muchachos, hacer con 4 discos? ¿O lo dejamos ahí nomás? Depende de ustedes. ¿Eh? ¿Sí? ¿Con 4 discos? Bacán. Vamos con 4 discos, entonces. Uno. ¿Estás viendo, no? ¿Sí? Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Estás viendo, no? ¿Sí? ¿Estás viendo? Cinco. Seis.
siete, ocho. ¿Sí? ¿Está bien, muchachos? 8, 8, 8. 9. 10. 11. 12. ¿De acuerdo, 12? 13. 14. Y el último, muchachos, 15. Ahí está. Listo. ¿Qué tal? ¿Bien? Claro, y se comprueba, ¿no? Porque si tú analizas con la fórmula igual que hemos dado, sale 15, ¿no? Eso sería potencia de 2 menos 1. Respuesta, muchachos. Siempre debe ser la cantidad de discos 2 elevado a la cantidad de discos menos 1. 2 elevado a la cantidad de discos menos 1. Listo, muchachos, sería 2 a la n menos 1. Respuesta, ¿hay clave o no hay clave 2 a la n? Por supuesto que hay clave, muchachos. 2 a la n y a todo le quitamos 1. ¿Qué tal? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Quedó clara esta parte? Sí, ¿no? Bien, a ver, uno último. ¿Te parece esta? No sé, la 8. Sí, la 8, la 8, la 8. A ver, ¿cuál podría ser? Tiene que ser uno diferente. O sea, que nos ha faltado tiempo, ¿ah? Nos ha faltado tiempo, ¿eh? Ah, ya, la 14. Ok, ok, ok. Muchas gracias, María. La 14, la 14, la 14. Ay, 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 muchachos, la 14. Ya dice, ¿cuál es la diferencia entre el número de cuadriláteros y el número de triángulos en la siguiente figura? Ok, uy, rapidito, muchachos, me quedan 5 minutos. Dime, vamos a hacerlo por cuadros. Así. Suá. Dime, en la primera figura, o sea, solamente hasta aquí analiza. Solamente hasta acá analiza. Analiza hasta acá, hasta acá, hasta acá. Ahí, 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 ahí. Esa primera parte, mira. Hasta ahí. ¿Cuántos triángulos hay? O sea, digo, en la figura número 1, ¿no? O en la fila 1, como quieras llamarlo. Fila 1. Dime, ¿cuántos triángulos hay? Hay 1, ¿no? 1, 1. Listo. ¿Y cuántos cuadrados? ¿Cuadrados o cuadriláteros? Ah, cuadriláteros. Cuadriláteros. ¿Cuántos cuadriláteros hay? 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? 1 y 2. ¿Todos está bien, muchachos? Ya. Dame, por favor, en la figura 2, hasta la figura 2. Hasta la figura 2. Hasta la figura 2. Dime, hasta la figura 2 o hasta la fila 2. Hasta la fila 2. ¿Cuántos triángulos hay? Cuenta bien, ¿ah? ¿Eh? Cuenta bien, cuenta bien, cuenta bien, cuenta bien. ¿Cuántos triángulos hay? Sale 3, ¿no? 3, 3, 3. Ya, listo. ¿Y cuántos cuadriláteros hay? Cuadriláteros. Cuadriláteros. Siete, siete todos, ¿sí? Siete, siete, perfecto, perfecto. Ahora dime, en la fila tres, o sea, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Hasta la fila tres, dime, ¿cuántos triángulos hay? Vamos, tú puedes. Hay 6. ¿Y cuántos cuadriláteros hay? 15. Corrígeme. ¿Qué tal, buenas? 15, 15, 15, ¿sí? ¿Todos de acuerdo, 15? 15, ¿no? ¿Sí? 15, perfecto. Listo, uno más, uno más, uno más. Hasta la figura 4, hasta la figura 4, o hasta la fila 4. Dale, por favor, hasta la figura 4. ¿Cuántos triángulos hay? Vamos, ¿cuántos triángulos hay? 10. Perfecto. ¿Y cuántos cuadriláteros hay? 26. 26. Listo. Quiero que te des cuenta que si te pones a analizar así uno por uno, te vas a demorar un montón. Pues no.
Esa no es la intención, esa no es la intención, profesor. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vas a hacer, muchachos, es hallar lo que te piden, o sea, la resta. Dame la resta, por favor, dame la resta. La diferencia, mejor dicho. Diferencia, vamos. La diferencia, ¿cuánto es la diferencia, muchachitos? ¿Cuánto es la diferencia? Vamos. La diferencia en el primer caso es 1, ¿no? 1. En el segundo caso es 4. En el segundo caso, el tercer caso es 9. En el cuarto caso es 16. Ah, mira, qué bacán. Qué bacán, qué bacán, qué bonito. Dime tú, estos números que estoy señalando de amarillo son conocidos por ti, ¿no? ¿Cómo se llaman estos números de amarillo? Son cuadrados perfectos. O sea, ¿será necesario encontrar el número de triángulos en cada fila? No, no es necesario. ¿Será necesario encontrar el número de cuadriláteros en cada fila? Tampoco es necesario. Es necesario solamente encontrar la resta. Por lo tanto, muchachos, si tú te das cuenta, en tu gráfico original, la cantidad de filas es 50. Así que yo tengo que analizar hasta la fila 50. Pero, como habíamos dicho, es la fila al cuadrado, 50 al cuadrado. ¿Cuánto es 50 al cuadrado, por favor? ¿2,500? Confírmame, ¿2,500? Sí, ¿2,500? Habla, tiburón. Sí, ¿no? 2,500. Perfecto, muchachos. Listo. Muy bien, muchachos. Ahora sí, terminamos. No hay tiempo para más. Cuídense mucho, muchachitos. Y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos la próxima. Chau, chau. El material, ahora converso con la tutora para que les comparta, ¿ya? Chau, chau.